Esta es la Eugenia piriformis o ubaya. Da un fruto naranja. El mandarino en flor. Este es el naranjo. Otro limonero. Esta es una Eugenia uniflora o pitanga, y también llamada en Argentina Nianga Pirí. Feijoa, falso guayabo, guayabo del país. El nombre botánico es Acca seloviana. Es un fruto color verde. El sabor dicen que es similar a una ananá mezclado con frutillas, este tipo de cosas. Los frutos se recogen al caer del suelo. La pitanga da una especie de cereza. En este caso color rojo, y hay otra acá que da una cereza color negro. Todos estos árboles nativos producen frutos ricos en antioxidantes. Este es un árbol de tomate o tomate de árbol. Da un fruto que dicen que es muy rico, en este caso color rojo. Hay otros que dan frutos amarillos. Esta es otra Eugenia uniflora o pitanga, da una cereza color negra cuando está madura. Este es un arasá, da un fruto de color rojo, similar a una guayaba más chiquito. Es una planta muy rústica y está floreciendo. Entre las hojas rojas nuevas se notan los pimpollos, aunque son chicos. Este frutal es una guayaba. En este caso la variedad da un fruto de pulpa rosada y piel verde. Es muy nutritivo. Tiene 7 veces más vitamina C que una naranja. Este árbol que está acá, de tronco finito por ahora, y 3 metros de altura, es un guabiyú. Da unos frutos color negro, pequeños, entre 2 y 3-4 centímetros como mucho.
muy nutritivos, con una enorme proporción de antioxidantes, y dicen que es rico. La semilla es grande, la relación entre pulpa y semilla no es muy positiva, pero dicen que es rico y siendo muy nutritivo está bueno pensar en cultivarlo. También es un árbol autóctono del norte de Argentina, sur de Brasil y Uruguay, junto con pitanga, arasá y falso guayabo. El guabiyú es bastante variable en sus hábitos de crecimiento. Por ejemplo, este tiene hojas de este tamaño y estos otros, acá hay uno por ejemplo que debe tener 2 o 3 años de edad, tiene hojas un poco más grandes. Las hojas desprenden un aroma muy agradable cuando las rompes, como un aroma similar al eucaliptus. Otra pitanga, esta vez originaria del norte de Argentina, da unos frutos más chicos que las otras y color violáceo oscuro cuando madura. Parece que esta va a ser arbustiva, no un árbol. Se va a quedar bajita. Bueno, este fue el panorama del patio en cuanto a árboles frutales. Del lado de la pared de izquierda, o sea, del lado de la pared más tendiente al norte, están los caducifolios en general. Y del lado derecho están los perennes y autóctonos en general, con algunas excepciones, con la guayaba que está ahí y el setecapote que está acá, son perennes. No mencioné el setecapote, vamos a verlo un poco más. Setecapotes da un fruto entre verde y amarillo. El sabor dicen que es similar a la guayaba. Es un árbol bastante rústico, resiste sequías y heladas. Por ahí las heladas no deben ser muy fuertes, pero resiste sequías importantes.